Retrolocati. Somos de Avatar. No sé si se nos oye porque hay un jaleo increíble, pero esta gente está loca. Han traído hasta aquí un TIE Fighter de Star Wars a tamaño real. Mira, ahí. Warhammer es un juego importante en esta FX y también el original, como podéis ver. Bueno, en la FX hay sitio para el retro también y vamos a echarle un vistacillo. Un Atari 520ST y un 1200. Oye, esto ya son palabras mayores, ¿eh? Pero hay más, mira, mira. La más bueno. A ver. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Pero eso qué es? Es un PC Engine. ¡Wow! A ver. Mira, de aquí las colecto. ¡Hombre! ¡Wow! ¡Qué chulo! Bueno, vamos a empezar.
Bueno, pues eso ha sido un poco todo la FX. Estamos reventados, pero es tardísimo, ¿verdad? Sí. ¿Ha sido brutal o no ha sido brutal? Ha sido brutal, la verdad es que ha sido todo impresionante. La organización, el sitio, el evento, todo. Y bueno, hemos tenido oportunidad de jugar también. Hemos jugado mucho, como habéis comprobado. Sí. Y bueno, pues también nos hemos quedado sin enseñaros algunas cosas y sin probar algunas cosas. Porque por la falta de tiempo, no por otra cosa. La falta de tiempo. Las colas, o sea, para probar un juego, como media, había hora y media de cola, como media. Y bueno, hemos probado Need for Speed, aunque no nos han dejado grabarlo. No nos han dejado grabar casi nada. Ah. Aunque el Need for Speed sale ya dentro de nada, se ve bien, o sea, tiene unos gráficos buenos. No se ve realmente como en el vídeo ese que enseñaron en el E3, que era un pre-renderizado y parecía real. Sí que está muy muy bien hecho, pero vamos, tampoco hay que esperarse aquí la panacea. No os esperéis aquí. Además, el juego que nos habían enseñado también es que era una versión pre-alfa y se han quedado tan tranquilos, ¿no? Y tan anchos. Pre-alfa. Y bueno, pues los coches de policía ni sonaban. O sea, pero bueno, ha estado divertido. Yo me he perdido todo en el juego, sido... así que... Pero eso es muy típico en mí. Sí, bueno, yo creo que nos hemos divertido más esperando en la cola que jugando en el Sí. Y bueno, pues cosas que nos hemos podido enseñar, por ejemplo, y nos vais a matar, pues el Tomb Raider. El Tomb Raider nuevo estaba por allí... Justo lo hemos visto al salir de Electronic Arts y ha sido un poco una putada, ¿no? Porque... No, es que además... Era más de una hora y pico de cola. Como vas de un sitio a otro y vas mirando cosas y esperando colas y estás mirando a ver cuál siguiente... justo en ese momento ya nos teníamos que marchar cuando nos hemos sí, dado Sí, porque cuenta, quedaba aproximadamente quedaba media hora para que cerraran el evento, porque aquí el evento cerraba a las 6. Sí. Y las 6 en Inglaterra ya es tarde. Y teníamos que coger un tren porque vivimos en otra ciudad a más de una hora de camino. Claro, y no nos daba tiempo. Es un evento muy grande, no es un E3, es un mini E3. Sí. Y bueno, solo podíamos ir un día, así que tampoco podíamos enseñar mucho más. No. Espero que os haya gustado porque la verdad... Hemos hecho lo que hemos podido, ¿vale? Hemos hecho lo que hemos podido. El año que viene iremos mejor preparados. Sí, Vamos a ver si podemos llevar un micro, ¿no? Si es que ha sido nuestro primer año. Para mí ha sido la primera vez, por ejemplo. Yo no había ido nunca a la EGX. Y la verdad es que me he llevado buenas impresiones al final. La Xbox estaba un poco como... Era una zona grande, pero estaba un poco como escondidillo ahí en un lateral. No sé por qué. El stand de Nintendo, por ejemplo, pues... El stand de Nintendo estaba nada más entrar. Era un stand descomunal con el aniversario de Mario. Y luego el stand de Sony PlayStation... Bestial también, todo azul, con un montón de sofás. Tenían un área con un montón de ordenadores donde estaban jugando todos Destiny con el último parche, el último DLC. Lo tenían ahí montado. Pero Xbox, aunque era una zona bastante amplia y tal, no sé, estaba ahí en un lateral y... No era lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, el Tomb Raider estaba detrás del stand de Xbox, pegado a una pared, entonces no se veía. Por eso no nos hemos dado ni cuenta. Sí, claro. Luego la zona del Rare Replay igual estaba un poco escondida, pero sin embargo tenían el Lego Dimensions muy a la vista y ha sido también muy chulo. Pero claro, es que era el problema. Queríamos enseñároslo todo, pero a la vez no podíamos tampoco esperar horas de colas. Porque no teníamos Porque tanta son cosa. Horas, o sea, es que era... Sí, había porque cola, de hecho, nosotros teníamos entrada para las 11:30, ¿no? 11:30 de la mañana. Claro. Y a las 5 sí. y 5 y cuarto nos tenemos claro, que ir ya. El problema es que las entradas prioritarias, que puedes entrar una hora antes, a las 10, estaban agotadas ya. O sea, habían volado. Sí. Y lo mismo pasaba con el viernes, el sábado. Bueno, el sábado y el domingo, de hecho, no había ni entradas para nada. O sea, que estaban todas agotadas. Y solo teníamos la opción de ir el jueves y entrar a partir de las 11. Entre eso, que íbamos en el tren y tal, y llegas un poco tarde, o ya sabes, pues la verdad es que no hemos podido hacer mucho más. Teníamos muy poco tiempo. Mm. Pero bueno, igualmente hemos podido ver bastantes cosas. Hemos podido ver el Fallout 4, sí. Hemos podido ver un poquito también... Hemos conocido también a un desarrollador de Shinen, sí, que está haciendo ese Fast Racing que además, en, la verdad en es que Wii U. Hemos podido probar el Fast Racing, a mí me ha gustado. Quería comentar una impresión mía. Para mí ha sido un orgullo que el propio desarrollador del juego, nunca he tenido la oportunidad de conocer a ningún desarrollador, que el propio desarrollador del juego me explicara los controles de su juego. No sé, era una cosa muy especial. Era una cosa muy personal. Sí, no sé cómo explicarlo. Además era así. Sí. Porque sí, me ha gustado. Wii U no es tan popular aquí, bueno, no es muy popular, pero aquí es muy poco popular, y aunque estaba todo muy petado de gente, porque estaban todos jugando Smash Bros. Y había un pequeño campeonato de Splatoon, los indies estaban un poco, que eran la mitad del stand de Wii U, ¿sí? Estaban un poco ahí, escondidillos. De hecho, el juego de Zelda en 3DS era un stand y estaba prácticamente vacío,
Y el que no os hemos podido enseñar es el del Metroid. Yo lo he buscado, pero no lo he encontrado. No sé si estaba, no estaba. La verdad, no tampoco nos teníamos mucho tiempo. No. Pero el que ha sido realmente interesante es conocer a Satoru Shibata, el presidente de Nintendo Europa. Eso ha sido un momento impresionante. Que nadie, ¿vale? Nadie le reconocía. Nadie. Estaba con su... Iba el hombre con su cafelito. Con su, ¿vale? Café, con su, ¿verdad? Café, estándose un paseo. Con su intérprete. Con el intérprete. Y dándose un paseo. De hecho... Nadie claro, le reconocía, hecho, nadie le paraba. Sí, sí, lo más curioso es que él estaba justo al lado de una pequeña cola que había para hacerse una foto con Mario y Luigi. Todos hacían fotos, o sea, con Mario y Luigi. Y nadie se percataba de que él estaba ahí. Y sí, pues y ha sido, nos hemos arrimado, oye, tal, y un señor súper majo. Y no sé, yo me he quedado totalmente alucinado porque el hombre se ha prestado, hemos estado un rato hablando con él, claro, luego yo, se ha prestado sí, a hacer el pequeño vídeo que habéis visto. Yo pensaba, digo, buah, este nos va a mandar a paseo. O sea, este no nos quiere de fuera y fuera, fans, loco, fuera. Pero que va súper amable, no, y ha estado genial. Y ha hecho el hombre lo que ha podido porque le costaba entendernos. Le costaba, le ha costado mucho decir retrolocatis. Claro, le ha costado al hombre porque no era nada fácil, pero oye, ha sido un honor. Sí, sí, y bueno, luego la zona de retro ha estado muy guay, muy llena, por cierto. Sí. Pensaba que iba a ser un poco más vacía porque y había, yo... había muchas máquinas y variadas. Yo estuve el año pasado en la Resid, que es un poquito más pequeñita, en la que solo hay indies y retro. Y es que estaba vacía siempre. Y este año ha estado bastante lleno. ¿Sí? Era imposible jugar al Lilith Wars o al GoldenEye en Nintendo 64. Estaba petado. Eran mesas redondas, que como habréis visto en el vídeo, y estaban todos ahí jugando. Pero bueno, hemos podido jugar algunas cosillas. Estaban las animadas, me sí. Pega una buena viciada al Duck Hunt. Hemos jugado en la Neo Geo. Hemos jugado en el Amstrad CX4000. Yo jugaba a Vectrex. Has jugado a la B3, hemos jugado a Commodore, un poco también, un poco las máquinas que tenemos aquí, que las tenemos aquí, pues es guay jugar allí, pero bueno, tampoco era... Pero bueno, había cosas, estaban las... Hemos visto cosas, Engine, hemos visto cosas especiales, la verdad. Había cosas algunas cositas curiosas. No tenemos todavía, y dices, ¡ay, qué te sí, cojo! Sí, la Victrex, por ejemplo, que... La Victrex es... Es una nos falta la Vectrex en la colección. A ti te encanta ahí, la Vectrex. Tienes ahí esa. Y luego esa zona maravillosa con pinballs que... También, también. Joder. También había recreativas. Es que bueno, la verdad lo es mejor que... de jugar sí. En los pinballs allí es que no había que pagar. También. No pagabas. O sea, tú jugabas horas y querías. Tenías que irte, pero ya te ibas cansado ya de jugar a los pinballs. Claro, pero decías, ha sido muy, ya no quiero jugar más. Bueno. Y bueno, que es una pena que este evento se conozca tan poco en España. Es una pena, es sí, una pena. Porque está muy bien. En porque serio. Es una. Bueno, en videojuegos es el evento más grande de Reino Unido y es como una mini E3. Todo lo que hay en el E3 lo suelen traer y suelen traer algunas novedades. Y la verdad es que es una pena que no. Que y además tienes a los desarrolladores por ahí pululando. Tienes a los desarrolladores y hay un poco de todo. Pues eso, esperemos que os haya gustado. Vamos a ver, el año que viene estaremos otra vez, espero sí. Que nos acompañéis todos y algunos más. Esperemos, ¿verdad? Y sí. Bueno, el año pasado, este año solo hemos podido estar un día y el año que viene esperamos poder estar los cuatro. Ojalá, ojalá podamos estar los cuatro. El año días. Que viene me consta que estará Miyamoto también, así que bueno, pues le buscaremos y hablaremos. Ay, puta gente. Y esperemos que el año que viene cuenten algo en el E3 de la NX y así cuando hagan el eje X aquí. Pues ahí que estaremos nosotros pues, para probarla. Pues ya está, pues que, la, que esté algo ahí, ¿verdad? Bueno. Y bueno, pues eso ha sido todo. Esperemos que os haya gustado, aunque sea un poco largo. Si os ha gustado, suscribiros, darle a like dale y a like. Nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta pronto. Retrolocatis.